venido a conocer a Servicios Cinegéticos Cáceres García. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Rubén, hombre. Muchas gracias, José. Nosotros. Gracias. Encantado de estar con vosotros. Hemos tenido una buena temporada de torno a primavera, con una buena lluvia. ¿Cómo se nos presenta la temporada? Bueno, Rubén, pues hemos tenido una gran primavera, buena primavera, tenemos mucha comida en el campo, mucha agua en la finca, y eso se va a ver reflejado en los trofeos de este año. Van a salir trofeos muy buenos. ¿Qué balance hacemos de la temporada pasada? Supimos que al principio de temporada no hizo buen tiempo, tuvimos un tiempo de sequía muy malo. Muy malo. Entonces, bueno, hazme un pequeño balance y ¿cómo crees que estuvo la temporada pasada para ser el primer año de Servicios Cinegéticos Cáceres García? Hombre, para ser el primer año no estuvo mal. A pesar del tiempo que como estuvo, las lluvias que no vinieron en las primeras monterías, pero bueno, al final ha salido todo casi como esperábamos, ¿sabes? No tan bien también como nosotros queríamos, pero bueno, no hemos tenido malos resultados. De hecho, hemos conseguido en una de estas fincas de las que llevamos aquí de la zona esta, conseguimos un venado plata, un venado bronce, y en la porquera de oliva y media conseguimos un medalla de oro, un guarro, un abierto. Temporada del año pasado teníamos una serie de fincas, sí. Y nos hemos mantenido con algunas de ellas. Cuéntame cuáles son las que mantenemos, sí, y bueno, qué fechas son las que tienes propuestas cazarlas, más o menos. Bueno, pues nos mantenemos con cinco pilas, El Casar y La Arca. Son fincas que Cinco Pilas llevamos 11 temporadas gestionándolas. Es una finca que no falla nunca. De hecho, ya te he comentado lo de los venados que sacamos. Llevamos 3 años consecutivos, hace 3 años sacamos un bronce. El año pasado hubo 2 bronces y este año hemos sacado un plata y un bronce en venado, trofeo. Luego, Las Arcas, pues es una finca que es una finca cochinera. Tiene algo de reses, pero es más bien cochina, y una finca que tampoco falla. Es que las fincas de aquí, si lo que has estado viendo tú, las fincas que tenemos son todas fincas de siempre, de toda la vida, montería de toda la vida, que cumplidores, ¿vale? Y este año, por lo que estamos hablando, que tenemos bajo una misma linde casi 4.000 hectáreas, y hombre, eso hace mucho, que tengamos bajo una misma linde casi 4.000 hectáreas, lo manejas tú todo, lo preparas tú todo, y ya te digo, y luego la zona esta, que es una zona que está muy bien gestionada. La gestión que nosotros llevamos, las fincas están dedicadas solamente y exclusivamente para lo que es la montería, no se caza el salto, no se caza media, no se caza nada, y ya has visto lo que tenemos aquí. José, coméntame que algunas de las fincas que ya no tenemos, pues habéis sustituido por algunas nuevas, y bueno, como dice Diego, hemos intentado que esas fincas que habéis tenido nuevas se acoplen a las que tenéis al lado. Son fincas que están prácticamente al sí, lado. Sí, son fincas que están linderas unas con las otras, para no tener problemas con linderos, con propietarios de otras fincas, ni nada de eso. ¿Qué fincas son? ¿Sabes? Pues las que están ahora mismo, las 4.000 hectáreas, son La Traviesa, La Peladilla, Cinco Pilas, El Acebuche y El Caracol. Vale. ¿La finca La Traviesa, qué destacaríamos de ella? La finca de La Traviesa es una finca muy, muy, muy guarrera. Yo creo que es de las mejores fincas guarreras que tenemos. Tienen reses, son reses, no tiene muchas, pero son reses de calidad. Luego, La Peladilla es más finca de reses que de guarro. Otra sorpresa de Servicios Cinegéticos Cáceres García es la finca del Obispero, una finca situada en la provincia de Sevilla, en la localidad de Real de la Jara. Una finca tradicionalmente montera y conocida por la calidad de venados en finca abierta. Se trata pues de un gran encinar adhesado compuesto de testeros que darán seguramente algunos de los monteros bonitos lances. Destacar el trabajo que realizáis durante todo el año. Habéis hecho muchas mejoras en la finca. Hemos visto que hay mucha caza menor. Estamos viendo que hay una siembra impresionante. Entonces, coméntame un poco qué son las mejoras que habéis hecho a la finca que tenéis. Bueno, pues las mejoras, por ejemplo, las tres fincas estas nuevas con las que contamos este año, con lo que es La Peladilla, El Caracol y La Traviesa, pues son fincas que estaban abandonadas, los cortaderos era imposible tirar en ellos, y bueno, y hemos metido una máquina, están todos los cortaderos limpios, raya de 10-12 metros. Lo que hay que buscar, lo que buscamos nosotros, es eso, que el cliente esté a gusto y esté, sobre todo, seguro en el puesto, ¿vale? El lema de Servicios Cinegéticos Cáceres García, ante sus clientes, ¿qué les puedes decir ahora que vamos a presentar el calendario el próximo sábado? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué podemos decirles? Pues lo único que les podemos decir es que prueben con nosotros, a cazar con nosotros, y ya te digo yo que se van muy agradecidos, muy contentos, porque nosotros, lo primero, el trato que, sabes tú, el trato que llevamos aquí con los clientes, seguridad en los puestos, resultados, por supuesto, y poco más, Rubén.
es lo que es. Pues nada, pues muchas gracias, José. Encantado de pasar una mañana con vosotros y de ver los pedazos de fincas que tenéis. A ti, Rubén. Y nada, decir a todos nuestros seguidores, amigos, a todos clientes, a todas esas personas que nos acompañaron el año pasado y a esas personas que nos estarán viendo ahora mismo en el restaurante de la piscina, que prueben con servicios cinegéticos Cáceres García y que... Que prueben, si esto es fácil, es cuestión de probar y que te gusta, va a seguir, que te va a gustar, que no, bueno, pues no pasa nada. Pero que prueben la línea de trabajo que nosotros llevamos. La forma de cazar que tenemos y la confianza que le damos en ellos, tanto en sorteo como en puestos, como en todo, que nosotros venimos a no engañar a nadie, a que la gente disfrute con nosotros y ya está, es lo que se busca. Y hacer amigos, que es lo más importante. Y hacer amigos y pasar un buen día de caza entre todos. Y que viva la caza. Y que viva la caza.